Pascuas, mis hermanos en Cristo. Mi nombre es Mari Carmen Caballero y soy de la parroquia San Antonio y María de Claret, aquí en Kyle. Es un honor y una bendición hacerles la más cordial invitación a la primera conferencia de mujeres católicas que se llevará a cabo el próximo sábado 20 de abril. El tema será el papel de la mujer en la Eucaristía, de la mesa eucarística a la mesa cotidiana. Únanse a nosotras a un día de oración, hermandad y crecimiento en la fe, junto a mujeres católicas de nuestra diócesis. No se pierdan esta oportunidad de sumergirse en la gracia de la Eucaristía, desde el altar a nuestra mesa cotidiana, donde como mujeres llevamos una responsabilidad extraordinaria. Las esperamos. Que Dios las bendiga. Queridas amigas y queridos amigos, me llamo Jairo Sandoval Pliego y soy el párroco de la parroquia San José aquí en el sur de Austin. Y estoy aquí para decirles que tenemos ya las luces encendidas, la iglesia lista, las puertas abiertas para su presencia para la conferencia de mujeres católicas este sábado, iniciando con la oración a las 8:30 de la mañana. La conferencia nos llevará desde el altar de la Eucaristía, pasando por nuestro llamado bautismal hasta llegar a nuestros hogares. Las invito a todas, los invito a todos a que asistan a este evento. No es exclusivo de mujeres, pero sí va a haber tres grandes presentadoras que estarán con nosotros viniendo desde fuera de Texas y también dentro de Texas. Esperamos que todas y todos ustedes puedan participar en persona de esta gran conferencia que tendremos el sábado 20 de abril, empezando con la oración a las 8:30. Nos vemos aquí el sábado. Dios les bendiga. Les damos la bienvenida a la celebración de la Santa Misa en persona y por medio de las redes sociales. Hoy celebramos la misa del jueves de la tercera semana de Pascua. En esta misa oramos por las siguientes intenciones: por la salud de José Ángel Torres. Por favor, póngase de pie. Y salude con alegría a las personas que están a su alrededor. Y cantemos al Señor. Felices Pascuas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor esté con ustedes. Hermanas y hermanos, para disponernos dignamente a celebrar esos sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Kyrie eleison. Christe
eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos aprovechar bien los dones de tu bondad en esos días en que por gracia tuya la hemos experimentado más plenamente, para que libres de las tinieblas del error, nos hagas estar adheridas y adheridos firmemente a tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y toma el camino que va del sur, que va de Jerusalén a Gaza y que es poco transitado. Felipe se puso en camino y sucedió que un etíope, alto funcionario de Candaces, reina de Etiopía, y administrador de sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar a Dios, regresaba en su carro, leyendo al profeta Isaías. Entonces el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y camina junto a ese carro. Corrió Felipe y, oyendo que el hombre leía al profeta Isaías, le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Él le contestó: ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Entonces invitó a Felipe a subir y a sentarse junto a él. El pasaje de la Escritura que estaba leyendo era este: como oveja fue llevado a la muerte, como cordero que no se queja frente al que lo trasquila. Así, él no abrió la boca, en su humillación no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia, puesto que su vida fue arrancada de la tierra? El etíope le preguntó a Felipe: dime, por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de otro? Felipe comenzó a hablarle y, partiendo de aquel pasaje, le anunció el evangelio de Jesús. Siguieron adelante, llegaron a un sitio donde había agua. Y dijo el etíope: aquí hay agua. ¿Hay alguna dificultad para que me bautices? Felipe le contestó: ninguna, si crees de todo corazón. Respondió el etíope: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Mandó parar el carro, bajaron los dos al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El etíope ya no lo vio más y prosiguió su viaje. Lleno de alegría en cuanto a Felipe, se encontró en la ciudad de Azoto y evangelizaba los poblados que encontraba a su paso, hasta que llegó a Cesarea. Palabra de Dios. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Tu salvación, Señor. Naciones, bendigan a nuestro Dios, hagan resonar sus alabanzas, porque Él nos ha devuelto la vida y no dejó que tropezara nuestros pies. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Cuantos temen a Dios, vengan y escuchen, y les diré lo que ha hecho por mí. A Él dirigí mis oraciones y mi lengua le cantó alabanzas. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su gracia. Tu salvación, Señor, es para todos. Aleluya.
ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Jesús dijo a sus discípulos, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y a ese yo lo resucitaré el último día. Porque está escrito en los profetas, todos serán discípulos de Dios. Todo aquel que escucha al Padre y aprende de él, se acerca a mí. No es que alguien haya visto al Padre fuera de aquel que procede de Dios, ese sí ha visto al Padre. Yo les aseguro, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Sus padres comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Este es el pan que ha bajado del cielo para que quien lo coma no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Palabra del Señor. What's the matter? Felices Pascuas. Le damos la bienvenida a todas y a todos ustedes y también a unas 25 familias que celebran con nosotros esta misa por medio de las redes sociales. Déjenme hacer un resumen pequeño de lo que voy a decir para que los que no entienden puedan entender un poquito más después, ¿sí? There is one thing that we hear in the gospel of today, and that is that all will become disciples of God, right? And that we see in the first reading, when a person that had nothing to do, no business with the Jewish people, he had no business with conversion, he had no business with anything that had to do with God, decides to listen to Philip. And that person is a eunuch. It's a person that has mutilated himself in order to have a better job, to have a better position in society. To this person that had nothing to do with conversion, with God, with anything church, the Spirit sends Philip to this person so that the Spirit of God may approach this person, touch this person's soul, and then convert him to Christ. That is the essence of what we hear today, although very simple words, but they have a very, very difficult meaning for us to understand the event today. Too bad, but I can't say much more than that because, as I said, it's just a summary, but I am going to unfold it. Las lecturas que nosotros escuchamos hoy nos dicen dos cosas. En el Evangelio se nos dice que Dios... Todos se convertirán, por Cristo, todos se convertirán en discípulos de Dios. ¿Ya escucharon eso, verdad? Está en el primer párrafo. Y lo segundo que nosotros vemos es que efectivamente todos van a ser discípulos de Dios. Quizás no solamente usted o la gente que usted está en su grupo o la gente que usted considera que debería ser salva, porque nuestros ojos son miopes, nuestros ojos no ven muy, no alcanzan a ver mucho. Pero los ojos de Dios, gracias a Dios, que son distintos y alcanzan a ver más allá de lo que nosotros podemos ver. ¿A qué me refiero con todo eso que acabo de decir? En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narran dos historias. La primera la terminamos de escuchar ayer, cómo Sebastián decidió morir por la fe. Y tan murió por la fe que murió de la misma manera que Cristo. Estando en su propia agonía, siendo apedreado, porque esa es la manera como lo mataron a él, siendo apedreado, él dijo, como dijo Jesús, Señor, perdónalos porque estos pobres no saben lo que están haciendo. Su vida de Sebastián es muy parecida a la vida de Jesús, pero también la vida de Felipe, porque lo mismo que hizo Felipe es lo mismo que ya había hecho Jesús. Si ustedes se recuerdan, Jesús solamente fue a iniciar su retiro allá a la montaña y después empezó a decir su mensaje después de que había recibido el Espíritu Santo, que bajó como en forma de paloma el día de su bautismo cuando Juan lo bautizó. ¿Se acuerdan de eso o no se acuerdan?
todos nos acordamos de eso. Es muy bonito escuchar eso, ¿no? Pero cuando el Espíritu viene a una persona, el Espíritu empieza a hacer cosas que muchas otras personas no van a entender. Y entonces, así como le pasó a Sebastián, le estaba pasando en la historia que escuchamos hoy a Felipe. Felipe estaba de camino y entonces se encontró con una persona, ¿verdad?, que él pensaba quizás que no tenía nada que ver con ella. ¿Por qué? La pregunta es si nosotros queremos entrar en contacto con personas que tienen una vida muy baja, que tienen una moral muy baja, que tienen una vida muy pobre, no en cuanto a sus finanzas, sino una vida muy pobre espiritualmente. La pregunta es si es fácil para nosotros ir al encuentro de esas personas. Porque eso es lo que le pasó en la historia de hoy a Felipe. Felipe escucha al Espíritu Santo que le dice: ve al encuentro de ese hombre que viene por ahí. Y ese hombre venía con unos carruajes porque era un hombre que tenía posición, ¿verdad? Tenía posición, tenía estatus en la sociedad. Él trabajaba para una reina o para algo muy importante. Y entonces este hombre, para poder conseguir ese trabajo en aquellos tiempos, así se acostumbraba, y por los siguientes siglos también, eso no es como de aquel tiempo de Jesús, todavía hace 4 y 5 siglos esas prácticas eran normales. ¿Cuál era la práctica? Que los hombres se mutilaran, ¿verdad? Que los hombres cortaran parte de sus genitales para que pudieran conseguir ciertos trabajos. Eso era normal en la vida de la gente que en tiempos de Jesús. Ese hombre, por ende, como se había mutilado, no podía tener familia, no podía tener hijos. Y en el Antiguo Testamento, para los judíos, es muy importante tener hijos, porque los hijos son la prueba visible de la bendición de Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Usted que está estudiando Biblia también, ¿hasta ahí vamos bien? Bueno, vamos a ver qué más podemos aprender hoy. Entonces, ese hombre no tiene hijos, por lo tanto, ese hombre no es deseado por Dios. Ese hombre no tiene la bendición de Dios. No solamente eso, ese hombre no tiene hijos, no porque así nació o por lo que sea, sino porque él decidió, o sus papás decidieron mutilarlo, ¿verdad?, para que él no pudiera tener familia. Mutilar es cortar, ¿verdad?, para que no pudiera tener familia, de manera que pudiera tener una mejor posición en la sociedad, que pudiera tener un mejor trabajo y, por supuesto, unas mejores entradas económicas. Esa es la razón por la que un hombre se mutilaría en tiempos de Jesús, para conseguir un mejor trabajo. ¿Está bien eso? ¿Está bien eso? No, ¿verdad? Entonces los judíos dirían, si ustedes que no son judíos están diciendo que no, imagínense, los judíos hubieran dicho: no solamente no puede tener hijos, sino no puede tener hijos por su culpa, porque él o sus padres decidieron que así lo iban a hacer para conseguir un mejor ingreso. Entonces ese hombre estaba, por supuesto, desterrado de cualquier tipo de vida religiosa. Él no podía entrar en ningún lugar donde fuera algo religioso. ¿Por qué? Porque es un apestado en tiempos de Jesús. Y sin embargo, el Espíritu le dice a este hombre: ve al encuentro de ese eunuco porque necesita que le expliques las Escrituras. ¿Y qué es lo que hizo Felipe? Ay, Señor, no, yo no, ¿cómo crees? Yo no puedo ir para allá, eso es un pecador de primera clase, ya no digas de cuarta o de quinta, es de primera clase. De todo lo que hay en la sociedad, ese está hasta el fondo. Cualquiera podría pisar encima de él y nadie diría nada. ¿Es lo que dijo Felipe? No. Lo que hizo Felipe es escuchar y dijo: ok, hacia allá me dirijo. Y entonces le preguntó al hombre: ¿por qué hiciste esto, condenado? ¿Te vas a ir al infierno? ¿Le dijo eso? No. Le preguntó: ¿qué es lo que estás leyendo? ¿Verdad? Y el hombre le dijo: pues estoy leyendo este pasaje del profeta Isaías, pero no entiendo de qué está hablando. Y entonces Felipe le dijo: es que eres un estúpido, un burro. Si no te hubieras mutilado, tú no estuvieras pasando por todo eso. ¿Le dijo Felipe eso? No, ¿verdad? Entonces Felipe se atreve a subirse al carruaje de este hombre y a sentarse con él para empezarle a decir: lo que tú hiciste está muy mal hecho. Tú nunca debiste haberte mutilado porque ahora Cristo no te quiere. ¿Le dijo eso? ¿Por qué tantas veces dicen ustedes que no, cuando en nuestra vida contemporánea decimos que sí a muchas de estas cosas?
cuando nos encontramos con una persona homosexual o con una señora o muchacha que es lesbiana, con un hombre que es transgender, una mujer transgender, y le decimos, no, no, fuchi, fuchi, te vas a ir al infierno, tú no debiste haber hecho eso. Jamás, jamás, fuchi, fuchi, cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. ¿A poco no les decimos eso? ¿Por qué hay tantos nos ahora cuando en nuestra vida cotidiana decimos tantas veces que sí? ¿Por qué hay tantos no juicios cuando en nuestra vida cotidiana, en la vida de Felipe, cuando en nuestra vida cotidiana hay un montón de juicios todo el tiempo? Todo el tiempo estamos haciendo juicios acerca de los demás. ¿Cómo ven? ¿Cómo respiran? ¿Cómo caminan? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo se visten? ¿Hasta de qué sueñan? Decimos nosotros que sabemos. Pero cuando estamos ahorita en la iglesia decimos no, 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 no. Y en nuestra vida cotidiana decimos sí, 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 sí. Se va a ir al infierno, yo no me voy a sentar con él. No se debió haberse mutilado. ¿Por qué aparece así? No debería caminar así. Se va. Dios lo tiene como un réprobo, como una peor, como una basura. ¿A poco no decimos no? No respondan. Pero quiero que lo piensen. ¿A poco no decimos eso muy constantemente? ¿Sí? Lo decimos muy fácilmente. Ay, los que están en la cárcel, ni se diga, esos se van a ir al infierno, porque si están en la cárcel, algo malo hicieron. ¿Quién le dijo a usted? Ah, es que la línea que hay aquí para las confesiones es muy larga, seguramente hay muchos pecadores. ¿Y usted? Pues usted, ¿por qué no quiere salirse de la línea? O quizás porque va a otra iglesia, allá donde hace línea, ¿verdad? ¿Sí me voy explicando a qué me refiero o no me voy explicando? Fíjese que en nuestro mundo contemporáneo, en nuestra iglesia, estamos tan polarizados, o es de acá o es de allá, o está arriba o está abajo, o es blanco o es negro. Pero la vida cristiana no es así, mis hermanitas, mis hermanitos. Eso nos lo enseña Sebastián en la vida que él vivió ayer, y nos lo enseña también Felipe en la respuesta que él dio. Cuando el Espíritu Santo le habló a Felipe, Felipe no se puso a cuestionar, ¿por qué me está mandando el Señor para allá? El Señor sabrá que ese es un pecador. El Señor sabe que yo me voy a contaminar si voy a ese, con ese Señor. Él sabía todas estas cosas, pero no se las preguntó. Lo que hizo es obedecer. Obedecer al Espíritu que le estaba mandando a hacer algo. No a hacer juicios, ni a sacar conclusiones, ni nada. Le tocaba a él hacer sencillamente una cosa. ¿Qué es lo que este hombre hizo? Encontrar al eunuco donde él estaba. Él no le dijo, el Espíritu no le dijo, espérate que voy a mandar al eunuco para que venga contigo. No, Señor. El Espíritu le dijo, tú te toca ir a donde él está. ¿Ah? Y te toca encontrarlo donde él está. Y te toca explicarle lo que él no entiende. Y te toca estar con él sentado, no nada más así como por texto o por una carta. Ay, para que no me vean con él, no vayan a pensar que yo también soy así. No. Se sentó con él en la misma banca, en el mismo carruaje donde ellos iban, no porque él estaba interesado, Felipe, sino porque el Espíritu de Dios estaba interesado en hacer algo con ese hombre. Esa es la gran pregunta que yo me hago. Si Felipe hubiera decidido hacer lo que muchos de nosotros hacemos aquí, ¿eh? No digo usted, pero muchos aquí, así hay, vemos gente, ¿verdad? Venimos con manos muy santiguadas, así hasta parecemos santos de palo, pero no hay quien nos mueva las manos, ¿verdad? Recibo la comunión en la boca, todas esas payasadas que hacemos, y después tratamos a los demás como si fueran unos perros. No como los míos, porque los míos los trato muy bien, sino como si fueran unas cosas ahí de la calle, unas basuras, unos estiércoles. Así los tratamos. No estoy hablando de ustedes, estoy hablando de muchos de nosotros, ¿verdad? Que así tratamos a la gente como si fueran ciudadanos de segunda clase, porque se nos ocurre hacer lo que nosotros queremos hacer, no lo que el Espíritu nos está mandando hacer. Cuando nosotros nos demos cuenta que es más fácil obedecer al Espíritu de Dios que obedecer nuestros propios sentimientos, pensamientos, acciones e indecisiones, es que todos y todas se van a hacer discípulos de Dios. Amén. Porque eso es lo que dice Jesús. Por medio de Cristo, todos van a ser discípulos de Dios. Todos van a ser. No va a haber ninguna excepción, todos. Pero si usted y yo lo escuchamos y, como dice mi mamá, nos entra por una y nos sale por la otra, ¿usted cree que vamos a lograr mucho lo que hizo Felipe en el evangelio, en el pasaje de hoy? No lo vamos a lograr, porque si nos vamos a empezar a hacer muchos juicios, a sacar muchas historias, muchas conclusiones, a hacer muchas preguntas tontas que ni siquiera tenemos que preguntar, entreteniendo nuestra mente en lo que nosotros queremos saber, no en lo que Dios quiere hacer. ¿Ustedes creen que así se va a lograr que todos sean discípulos de Dios?
¿Me escucharon o no me escucharon? Es que hay que hacer lo que dice el Espíritu, lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que hay que hacer. Si de verdad nosotros queremos que todos se conviertan en discípulos de Dios, hay que ir a donde está la gente. Hay que encontrarlos donde ellos están. Hay que sentarnos con ellos. Hay que caminar con ellos. Hay que explicarles lo que ellos no entienden cuando nos preguntan. Si no le preguntan, ni se meta, no se meta. Porque hay gente que empieza, no sé si ustedes conocen gente, que empieza a dar consejos sin que se los pidan. Yo me quedo chis. ¿Y quién le dijo a usted que yo necesito su consejo de usted? Ahí dice, como usted dijo que no sabe, pues el que yo diga que no sé no quiere decir que necesito su consejo. Cuando yo necesite su consejo, yo lo voy a ir a preguntar para ver usted qué consejo me da. Pero si no le pregunto, no me dé su consejo, porque no lo necesito. ¿Voy bien o me regreso? No, estoy sacando chispas hoy, ¿verdad? Estoy sacando chispas. ¿Por qué? Porque nosotros impedimos con nuestra acción, con nuestra manera como vivimos nuestras vidas, impedimos que mucha gente se conviertan en discípulos de Dios. Somos nosotros. No es como, ay, el diablo se metió y por eso ellos no pueden ser discípulos de Dios. No, no es cierto. Somos nosotros con nuestras propias reprobaciones, cuando nosotros los alejamos, cuando nosotros los juzgamos, cuando nosotros les damos en la cabeza. Y ustedes conocen gente así. No es como que yo estoy hablando así como de algo que no conocen ustedes. Todos conocemos una persona que no debería pertenecer a la iglesia. ¿Y saben quién hizo ese juicio? Nosotros, porque el Espíritu Santo dice, ve a esa persona. No pertenece, ve a esa persona. Se mutiló, ve a esa persona, ve con esa persona. No entiende, ve con esa persona. No sabe, ve con esa persona. No es de mi raza, ve con esa persona. El Espíritu Santo siempre, siempre, siempre nos está orientando a dónde tenemos que ir. Pero al final nosotros tenemos que tomar la decisión. Y la decisión que muchas personas tomamos, la decisión que muchos tomamos es que no vamos a ir, porque nosotros ya los descartamos, igual que hace la sociedad, ya los desechamos. Por eso el Papa Francisco nos recuerda, hay que ponerle atención a esas personas que no están adentro, las que están allá afuera, en los márgenes, los que se sienten que no pertenecen. Nosotros tenemos dos oficios, o hacemos lo que hizo Felipe, o hacemos lo que hemos venido estado haciendo. ¿Ustedes creen que si nosotros de verdad hiciéramos que la gente se conviertan en discípulos de Dios por la vida que nosotros vivimos y por el corazón grande que nosotros tenemos, ustedes creen que había un espacio aquí vacío? No, aquí no, esa iglesia estuviera a reventar, no los domingos, todos los días. Pero como nosotros decidimos hacer lo que nosotros pensamos, decidimos juzgar a lo que no deberíamos juzgar, alejarnos de quien deberíamos estar cerca, ¿verdad? Y patear a los que deberían recibir un abrazo, es que la iglesia está vacía, empezando por los curas y los obispos, así somos. Vaya, vaya, alejado, no se meta, no venga para acá. Así somos. Por eso el Papa Francisco nos recuerda muchas veces, o seguimos a Cristo o nos seguimos a nosotros mismos, o cargamos nuestra propia cruz, ¿verdad? O no estamos haciendo el trabajo de Dios. Nosotros tenemos dos opciones, o hacemos lo que hizo Felipe, de un corazón grande, un corazón generoso, un corazón que, a pesar de que quizás él tenía preguntas, sus preguntas y sus juicios no lo detuvieron de hacer lo que él tenía que hacer. O hacemos eso y la iglesia, esta iglesia y todas las iglesias del mundo se van a llenar, o seguimos haciendo lo mismo y lo mismo. Y la iglesia cada vez va a estar más vacía y más vacía. Porque nosotros decidimos hacer lo nuestro y no del Espíritu. ¿Qué queremos hacer? ¿Lo nuestro o lo del Espíritu? ¿Lo nuestro o lo del Espíritu? Más vale que sí. Ay, más vale que sí. Estoy haciendo mis notas. ¿Quiénes están aquí? No vayas a decir, ay, mucha boca, mucho del Espíritu. Y al ratito estamos otra vez juzgando y alejando. ¿Ya se dieron cuenta? Eso es lo que daña mucho. Las divisiones, las separaciones, los grupitos, los chismes, los juicios. San Felipe nos enseña hoy una lección muy grande. Un corazón grande y un corazón generoso. Felices Pascuas.
Vamos a ofrecer nuestra oración por todas nuestras necesidades. Pedimos en especial por nuestras intenciones y por las intenciones de unas 26 familias que celebran con nosotros, 46 familias que celebran con nosotros esta misa. Que el Señor nos conceda, como Felipe, tener un corazón grande y generoso que le da la bienvenida a quien sea, como sea y cuando sea. Roguemos al Señor. Rogamos también en esta misa por todas nuestras hermanitas y hermanitos que están enfermos y que necesitan hoy la unción que se va a administrar, la unción de los enfermos, que el Señor les fortalezca sus almas y sus espíritus. Y por la salud de José Ángel Torres, roguemos al Señor. Oramos por nuestros difuntos en estos momentos. Nuestro hermano Eloy Mondragón está siendo velado aquí en el salón parroquial. Oramos por él, por su descanso eterno y por su familia, para que el Señor les conceda la paz y la esperanza. Roguemos al Señor. Oremos por las vocaciones. Jesús, sabemos que la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Por eso te pedimos, dueño de la cosecha, que envíes más trabajadores. Abre mi corazón y los corazones de mis hermanos y hermanas a tu voluntad. Concédenos abundantes vocaciones gozosas, que estén abiertas a crecer en santidad y devoción y a entregarse a tu pueblo en la diócesis de Austin, como monjas, religiosas, monjes, hermanos, frailes, diáconos permanentes y sacerdotes. Que nadie del rebaño que ganaste con el precio de tu sangre se quede sin un pastor que lo guíe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. Y hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Por Cristo, los hijos y las hijas de la luz nacen a la vida eterna, y las puertas del reino de los cielos han vuelto a abrirse para los que creen en Él, ya que en su muerte fue redimida nuestra muerte, y en la gloriosa resurrección de Cristo resucitamos todos a una vida nueva. Por eso, con los ángeles, las santas y los santos, cantamos con júbilo pascual el himno de tu gloria. Santo, 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 santo.
Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas sus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidas y fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, con San José su Esposo, los apóstoles, San Sebastián, San Felipe, los mártires y todas las santas y santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Joe, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todas sus hijas e hijos dispersos por el mundo. A nuestras hermanas y hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbeles en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todo lo que es bueno. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén.
fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todas y todos ustedes. Dense fraternalmente un saludo de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosas las invitadas, dichosos los invitados a la cena del Señor. Si hoy no puede recibir la Sagrada Comunión, diga esta oración conmigo. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu Iglesia Santa, y ya que te dignaste alimentarnos con los misterios celestiales, haznos pasar de la antigua condición del pecado a una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a continuar con la hora santa y la noche de sanación y la unción de los enfermos. Así que si usted necesita irse, váyase con cuidadito, no haga mucho ruido, pero porque nos vamos a quedar a rezar algunos de nosotros. Y si se van a quedar, pues bendito sea Dios. Os salutaris hostia, qui celi pandis hostium, bella premunta stilia, da robur fer auxilium, uni trinoque domino, sit sempiterna gloria, qui vitam sine termino, nobis donet in patria. Amen. Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Pater noster qui es in celi, santificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Bien, no se hagan pelotas, es lo mismo que el español. Lo mismo que el español. Vamos a leerlo otra vez. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ay, 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 ay. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy
Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Siéntense, por favor, si pueden sentarse ahora. Vamos a hacer ahora la unción de los enfermos para los que están gravemente enfermos, ¿verdad? Y que necesitan la unción. Casi siempre llegan personitas, ¿verdad? Personas que dicen que les duele la cabeza. Pues una cosa es que si le duele la cabeza, tómese un Tylenol. Pero si le duele la cabeza porque usted tiene un tumor, ¿verdad? Tiene una enfermedad muy grave. Eso es, no es para los dolores de cabeza, es para las enfermedades graves, ¿verdad? A veces dice, es que me duele el estómago. Pues no, no, si le duele el estómago, vaya con el doctor. Pero si le duele el estómago porque tiene un problema grave gastrointestinal, ¿verdad? Se dice, o tiene complicaciones muy graves del estómago, eso es diferente, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí para hacer la unción de los enfermos que da sanación a las personas que la reciben. Pero no es para quitar los dolores de cabeza, ni los de rodillas, ni nada de eso. Es para sanar las enfermedades graves, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Le voy a pedir a todas las intercesoras e intercesores que se acerquen, por favor, para hacer una oración por ustedes. Y ustedes son los que me van a ayudar a detener el flujo, ¿ok? Lo que vamos a hacer es, todavía no, ¿verdad? Pero en cuanto se pongan de pie, ellos van a tapar la salida porque el ritual de la unción de los enfermos tiene un inicio y un final, ¿verdad? Hay gente que nomás quiere venir al aceitito, pues este no es el aceitito, ¿verdad? Ese es un sacramento, se llama el sacramento de la unción de los enfermos y tiene un principio y un final. Así como la liturgia de las horas tiene un principio y un final, así como la misa tiene un principio y un final, así que los que se van a recibir la unción, acérquense desde el principio porque después los van a mandar a sentar. Y sí los van a mandar a sentar, no crean que no, sino que sí los van a mandar a sentar, ¿verdad? Bueno, mientras tanto vamos a hacer una oración pequeña por nuestras hermanas y hermanos que nos hicieron el favor de venir hoy para interceder por todas y todos ustedes que están enfermos. Vamos a pedirle al Señor que los bendiga con su espíritu. Padre Celestial, así como Felipe hoy decidió escuchar a tu Espíritu Santo e ir en pos de aquel mandato que el Espíritu le dio, ponemos en tus manos a nuestras hermanas y hermanos que hoy van a interceder por las enfermitas y los enfermitos de nuestra comunidad. Te pedimos de una manera especial que los bendigas para que no sean sus oídos, sino tus oídos los que escuchan. Que no sean sus palabras las que salen de su boca, sino tus palabras.
y que tu pueblo se sienta confortado en sus sufrimientos, en sus tristezas, en sus dolores, en sus vacilaciones. Que no sean ellos los que hoy están actuando, sino que sea tu Espíritu mismo que les da fuerza a ellos para decir las palabras que ellos deben decir y para confortar a quien tú quieres confortar. Y los ponemos en tus manos por Jesucristo nuestro Señor. Ahora sí, nuestras enfermitas y enfermitos van a pasar, por favor. Si no puede caminar, quédese donde está. Quédense donde están los que tienen dificultades para caminar. Nada más díganme dónde ir para que yo pueda ir, ¿sí? Okay. Ahora, si los que van a ser ungidos y ungidas, por favor, hagan una fila o dos aquí en el centro, por favor, ¿sí? Y los que no pueden caminar, quédense en su lugar y ahorita voy para allá. Hermanas y hermanos, con la oración de nuestra fe, invoquemos humildemente al Señor y roguémosle por nuestras hermanas y hermanos enfermos. Muéstrale, Señor, tu misericordia. Señor, ten piedad. Confórtalos en sus enfermedades. Líbralos de todo peligro. Alivia sus sufrimientos. Concédeles tu gracia. Líbralos del pecado. Aléjalos de la tentación. Concede tu, por tu bondad, Señor, la salud a esos enfermas y enfermos que hoy vamos a ungir y que la iglesia que ora activamente por ellas y por ellos les conceda lo que más necesitan en sus vidas. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Bendito seas, Dios Padre Omnipotente, que enviaste a tu Hijo al mundo para nos, por nosotros y por nuestra salvación. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Dios Hijo Unigénito, que haciéndote ser humano como nosotros, quisiste aliviar nuestras enfermedades. Bendito seas, Dios Espíritu Santo, Consolador, que con tu ilimitado poder sanas las debilidades de nuestros cuerpos. Concede, Señor, alivio a los sufrimientos de nuestras hermanas y hermanos, tus hijas y tus hijos, que creen en ti y que van a ser ungidos con el óleo santo. Confórtales en sus enfermedades. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, el Señor les ayude con la gracia del Espíritu Santo, para que libres de sus pecados les conceda la salvación y los conforte en sus enfermedades. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense los demás, por favor. Thank you.
El Señor es mi pastor.
Oremos. Redentor nuestro, Jesucristo, cura con la gracia del Espíritu Santo las debilidades de estas enfermas y enfermos que hoy se han acercado a celebrar el sacramento de los enfermos por medio de la unción. Remedia sus males, perdónales todos sus pecados. Aparta de ellos todo cuanto pueda afligirlos, la tristeza, la depresión y la angustia. Aleja de ellos todo lo que los perturbe en el alma y en el cuerpo. Devuélveles la salud corporal y espiritual, para que plenamente restablecidas y restablecidos por tu misericordia, puedan volver a sus habituales ocupaciones. Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas por los siglos de los siglos. Siéntense, por favor, vamos a continuar con las vísperas, ¿verdad? Todos de pie. Nuestra Pascua inmolada, aleluya. Es Cristo el Señor, aleluya, aleluya. Pascua sagrada o fiesta universal. El mundo renovado canta un himno a su Señor. Pascua sagrada, victoria de la cruz. La muerte derrotada ha perdido su aguijón. Pascua sagrada, oh noche bautismal, del seno de las aguas renacemos al Señor. Pascua sagrada, eterna novedad, dejad al hombre viejo, revestíos del Señor. Pascua sagrada, la sala del festín se llena de invitados que celebran al Señor. Pascua sagrada, cantemos al Señor, vivamos la alegría dada a luz en el dolor. El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre, aleluya. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes, como juró al Señor e hizo voto al fuerte de Jacob. No entraré bajo el techo de mi casa, no subiré al lecho de mi descanso, no daré sueño a mis ojos, ni reposo a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el fuerte de Jacob. Oímos que estaba en Éfrata, lo encontramos en el soto de Jaar. Entremos en su morada, postrémonos ante el estrado de sus pies. Levántate, Señor, ven a tu mansión, ven con el arca de tu poder, que tus sacerdotes se vistan de gala. Que tus fieles vitoreen por amor a tu siervo David. No niegues audiencia a tu ungido. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
El Señor Dios le ha dado el trono de David, su padre. Aleluya. Jesucristo es el único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores. Aleluya. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de tu linaje pondré sobre tu trono. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que les enseño, también a sus hijos por siempre se sentarán sobre su trono. Porque el Señor ha elegido a Sion, ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre, aquí viviré porque la deseo. Bendiciré sus provisiones, a sus pobres los saciaré de pan. Vestiré a sus sacerdotes de gala y sus fieles aclamarán con vítores. Haré germinar el vigor de David, enciendo una lámpara para mi ungido. A sus enemigos los vestiré de ignominia, sobre él brillará mi diadema. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesucristo es el único soberano, Rey de los reyes y Señor de los señores. Aleluya. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Aleluya. Gracias te damos, Señor Dios omnipotente, el que eres y el que eras, porque has asumido el gran poder y comenzaste a reinar. Se encolerizaron las gentes, llegó tu cólera y el tiempo de que sean juzgados los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de arruinar a los que arruinaron la tierra. Ahora se estableció la salud y el poderío, y el reinado de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Ellos le vencieron en virtud de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, y no amaron tanto su vida que temieran la muerte. Por esto, estad alegres, cielos, y los que moráis en sus tiendas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién como tú, terrible entre los santos? Aleluya. Cristo murió por los pecados una vez para siempre, el inocente por los culpables, para conducirnos a Dios. Como era hombre, lo mataron, pero como poseía el Espíritu, fue devuelto a la vida. Lo que actualmente os salvó no consiste en limpiar una suciedad corporal, sino en impetrar de Dios una conciencia pura por la resurrección de Jesucristo, que llegó al cielo. Se le sometieron ángeles, autoridades y poderes,
y está a la derecha de Dios. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Al ver al Señor. Aleluya, aleluya. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Los discípulos se llenaron de alegría. Aleluya, aleluya. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Aleluya. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo os daré es mi carne para la vida del mundo. Aleluya. Glorifiquemos a Cristo, que resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Y supliquémosle diciendo: Tú que has resucitado de entre los muertos, escucha, Señor, nuestra oración. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia Santa, edifica sobre el cimiento de los apóstoles y extendida hasta los confines del mundo. Que tus bendiciones abundantes se derramen sobre cuantos creen en ti. Tú, Señor, que eres el médico de nuestros cuerpos y de nuestras almas, visítanos con tu amor y sálvanos. Tú que experimentaste los dolores de la cruz y ahora estás lleno de gloria, levanta y consuela a los enfermos y líbralos de sus sufrimientos. Tú que anunciaste la resurrección a los que yacían en las tinieblas del abismo, libra a los prisioneros y oprimidos y da pan a los hambrientos. Tú, Señor, que en la cruz destruiste nuestra muerte y mereciste para todos el don de la inmortalidad, concede a nuestros hermanos difuntos la vida nueva de tu reino. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios todopoderoso y eterno, que en estos días de Pascua nos has
revelado más claramente tu amor y nos has permitido conocerlo con más profundidad. Concede a quienes has librado de las tinieblas del error adherirse con firmeza a las enseñanzas de tu verdad. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes a todos. Si alguien tiene una vela para poner aquí enfrente, puede. Ahí van a estar nuestros hermanos para prenderla. Y vamos a hacer una oración. Si no tienen su vela y gustan comprar una, allí atrás pueden comprarla. Van a pasar a poner la vela aquí en el altar. Señor, te damos gracias, Padre Santo, porque tú, Señor Jesús, nos tienes aquí, Señor, en tu divina presencia. Gracias, Señor, porque los planes de nosotros era estar en otro lado, Señor. Pero hoy, Padre Santo, tú nos trajiste aquí, Señor, para estar en este momento contigo, Señor, en tu divina presencia, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres esa luz que necesitamos, esa luz divina, que entra en cada momento de oscuridad de nuestra vida, Señor. Gracias porque siempre estás a nuestro lado. A pesar de tanta dificultad, de tanta oscuridad que hay, Señor, siempre estás a nuestro lado. Gracias porque nunca nos abandonas, a pesar de que uno se aleje de ti, Señor. Tú jamás nos sueltas de tu mano misericordiosa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, porque siempre estás a nuestro lado. En esos momentos de angustia, de tristeza, siempre estás allí. Nunca te sentimos y siempre te pedimos y te pedimos y vemos que no estás, Señor, allí. Pero tú, Señor, jamás nos abandonas. Siempre estás a nuestro lado. Siempre estás en esos momentos difíciles de enfermedad, de tristeza. En esos momentos de alegría también, Señor, estás allí con nosotros, Señor. Porque tú te regocijas con cada uno de nosotros. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor Jesús. Porque tú jamás nos abandonas, Señor. Hoy aquí estoy, Señor, delante de ti, Señor Jesús. En este momento tan hermoso, Señor, que estás aquí presente de cada uno de nosotros. Queremos entregarte todo, Señor. Queremos entregarte cualquier enfermedad que traemos, Señor. Hoy queremos ponerla, Señor, aquí en tus benditas manos, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por estos momentos hermosos, Señor, que vivimos a tu lado, Señor. Porque solo tú, Padre Santo, puedes darnos este gozo, esta alegría, Señor. Mira, Señor, que cuando llegamos, Señor, y entramos por esta puerta, Señor, veníamos con ganas de un abrazo, Señor. Veníamos cansados y agobiados, Señor Jesús. Queríamos sentir ese amor tuyo, Señor, ese abrazo de un Padre, Señor. Y hoy tú, Señor, en esta noche, Padre Santísimo, nos vas a regalar y nos estás regalando ese abrazo, Señor. Abrázanos, Padre Santo. Déjanos sentir, Señor, ese abrazo tuyo lleno de amor, Señor. Mira, Señor, que venimos a veces con esa enfermedad que no queremos decirla, Señor. Pero hoy, Señor, a través de este abrazo que tú nos vas a dar, Señor, nos vas a dejar sentir tu presencia, Señor. Y nos vas a dejar sentir amados por ti, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús. Ven, Padre.
Padre Santo, y danos ese abrazo lleno de amor, Señor. Mira, Señor, que te necesitamos tanto, Señor, en nuestra familia, Señor. Para que nuestros hijos, Señor, se acerquen más a ti, Señor Jesús. Hoy en esta noche, Señor, consagro nuestra familia, Señor Jesús. Junto con nuestros hijos, Señor, para que crean más en ti, Señor. Y vengan a ti, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no pedirte también, Señor Jesús, en esta noche, Señor, que bendigas cada uno de nuestros matrimonios, Señor? Para que sigamos, Señor, siguiendo ese ejemplo, Señor, que tú nos has dado, Señor, de creer más en ti, Señor, y fortalecer nuestro matrimonio, Señor, hoy, Señor, en esta noche y siempre, Padre Santísimo. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no ponerte, Señor, también a nuestros hijos, Señor, en tus manos, Señor? Para que tú los sanes, Señor, y los guíes por el buen camino, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito sea, Señor. Mira, Señor, que venimos también necesitados, Señor, de ti, Padre Santo, en todo momento, Señor. Gracias, Señor Jesús. ¿Cómo no pedirte también, Señor, por las guerras, Señor Jesús? Para que cesen, Señor, esas guerras, Señor, que no llevan a nada a cabo, Señor, sino que llevan, Señor, pérdidas humanas, Señor, inocentes. Por eso hoy también te pedimos, Señor, por la paz del mundo, Señor. Para que esta paz, Señor, venga, Señor Jesús, de ti, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. ¿Cómo no pedirte por aquellos hermanos, Señor, que hoy no pudieron estar aquí, Señor, gozándose en tu divina presencia, Señor? Te pedimos que mande su bendición, Señor, hacia ellos, Señor. Déjalos sentir amados donde estén, Señor Jesús, porque tú sabes, Señor, el motivo que no pudieron estar aquí, Señor. Pero hoy tú, Señor, los vas a dejar sentir amados por ti, Señor, en todo momento, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo. Síguenos llenando de bendiciones, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito seas, Señor Jesús. Santo, santo eres, Señor. Aquí estamos, Señor, de rodillas delante de ti, Señor Jesús. Estamos suplicándote, Señor. Tú sabes cada necesidad que traemos cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos ponerla, Señor, aquí en tus benditas manos, Señor Jesús. En tus benditos pies, Señor, queremos dejar todo, Señor. En especial nuestro cansancio, Señor Jesús. Hoy lo entregamos a ti, Señor, porque tú nos has dicho, Señor, que vengamos a ti los que estamos cansados y tú nos harás regocijar, Señor. Por eso creemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, para levantarnos, Señor, y fortalecernos en ti, Señor Jesús. Mira, Señor, que para nosotros todo es imposible, Señor, pero todo lo podemos en ti, Señor, que nos fortalece, Señor. Sin ti no somos nada, Señor. Bendito sea, Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, bendito sea, Señor. ¿Cómo no pedirte, Señor, también en esta tarde, Señor, por estos jóvenes, Señor Jesús? Por estos jóvenes, Señor, que sirven, Señor, que te sirven a ti, Señor. Que los llenes, Señor, de tu bendición, Padre Santo. Que los proteja, Señor, de todo peligro y de todo mal, Señor. Para que sigan, Señor, sirviéndote con amor, Señor, y alegría, Señor, como tú te lo mereces, Padre Santo. Bendito seas por siempre, Señor Jesús. Gloria a ti, Señor.
Santum ergo sacramentum, veneremur cernui, et antiquum documentum nova cedat ritui. Prestet fides supplementum sensum defectui. Genitori, genitoque, laus et jubilatio, salus honor virtus quoque, sit et benedictio. Procedenti ab utroque, comparsit laudatio. Amen. Les has dado pan del cielo. Oremos, oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Concédenos venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La letanía bilingüe por las vocaciones. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. God, the Father of heaven. God, the Son, Redeemer of the world. God, the Holy Spirit. Holy Trinity, one God. Santa María, Santa Madre de Dios, Santa Virgen de las Vírgenes, San Miguel, líder de los anfitriones celestiales, San Gabriel, mensajero del plan divino, San Rafael, compañero de viaje, todos los ángeles y arcángeles, San José, protector de la Iglesia, San Sebastián, el primer mártir de la Iglesia, San Felipe, San Juan María Vianney, San Luis Gonzaga, patrón de los jóvenes,
San Alfonso Ligorio, patrón de las vocaciones. San Carlos Borromeo, patrón de los seminaristas. San Juan Bergmans, patrón de servidores del altar. Santa María Goretti, patrona de los adolescentes. Todos los santos y santas de Dios. Through your mercy, through your kindness, through the prayers and sacrifices of your holy people, through the power of the holy sacrifice of the Mass, through the intercession of all the saints and angels, through the sanctification of the family, through parents being generously open to life, through the example of holy priests and religious, through renewed fidelity to our Catholic faith, que los jóvenes busquen la verdad de Cristo. Que los jóvenes siempre busquen la voluntad de Dios. Que los jóvenes escuchen el llamado a dar sus vidas por la misión de la Iglesia. Que todos los sacerdotes y religiosos sean renovados en el espíritu de la nueva evangelización. Que los obispos tengan la gracia de ser pastores valientes. Que oremos con celo por las vocaciones y las promovamos. Que aquellos que están siendo llamados a ser sacerdotes y religiosos respondan generosamente. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. La cosecha es grande, pero los trabajadores son pocos. Moment of silence, let us pray for every need that we have, every need that brought us here today. And we also pray on Thanksgiving on the birthday of Chris LeGrand, who is celebrating 54 years of life and joy, or 55, I think. So let us pray. Regina Celi, letare, alleluia.
quiaque meruis ti portare. Alleluia. Resurrexit, sicut dixit. Alleluia. Ora pro nobis Deum. Alleluia. Que las almas de nuestros fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Oh Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Oh Santísimo Sacramento, oh Sacramento Divino, toda alabanza y toda gracia te sean dadas en todo momento. Por favor, pasen por sus velas.